que el tema de H. Bautista y el acta son temas que sí, sí tienen cierta relación, pero no, no están tan estrechamente relacionados, ¿no? Pues, si estás hablando de un abuso de autoridad en contra de periodistas o personas que ayudan tecnológicamente a periodistas, y se está llegando a un caso claro de censura indirecta a través de extorsión política o judicial, eso es algo que está más allá del acta, ¿no? Eso está, o sea, eso tiene mucho más que ver con cuestiones de privacidad y con estrategias que los medios deben de seguir para poder saltar la censura que el marco legal para la ciudadanía en general. Creo que son dos asuntos que están relacionados, porque al final de cuentas son patrones de lo mismo, ¿no? Son patrones de gobiernos que cada vez quieren ser, pues, más controladores, más en la visión orwelliana del gran hermano, de completamente apagar la disidencia, de que solamente hay una visión, que es la visión de quien gobierna, y pues que si gobiernan cada seis años cambiamos de visión, ¿no? Y todos seamos como que parte de un engrane y una máquina. Pero esa no es una tendencia chapaneca, es una tendencia del poder. Entonces, cuando tú nos hablabas hace rato, me decías de que censura Chiapas, el caso de Héctor Bautista, es ya el acta que se está aplicando prácticamente. Digamos, censura Chiapas es algo bastante más allá del acta, ¿no? O sea, en ese sentido estamos innovando en Chiapas porque se está llegando a cosas que están como 10 años más arriba del acta. Sí. Pero, digamos, en escalas menos viscerales o a lo mejor menos sórdidas que el caso de H. Bautista, ACTA está abriendo la puerta para que cualquier persona, cualquier individuo, cualquier particular, que es una parte importante, no necesita ser un acto del poder, sino cualquier persona, alguien que al que le caigas tú mal, Isaías, sobre quien estás haciendo un reportaje, pueda llegar a meterte en líos legales porque estás infringiendo su copyright. Y su copyright puede ser desde su logo, el nombre de su empresa, un eslogan, lo que sea, ¿no? Pues es esencialmente crear un mecanismo de censura peer-to-peer. En lugar de que sea censura gobierno hacia la población, que de alguna manera es relativamente fácil luchar en contra de eso, el acta lo que propone es devolvernos. Si el internet nos ha liberado, nos ha permitido conectarnos con unos con otros y ha creado un sistema de libertad, el acta lo que está creando es un sistema de censura distribuida, por eso es tan peligroso. Ya no es nada más el gobierno el que te va a censurar, ya no es nada más el gobierno el que te va a extorsionar y perseguir. Ahora cualquier particular te va a poder extorsionar y perseguir. O sea, cualquier empresario, cualquier empresa va a tener los mecanismos legales para poderte meter al bote. Ah, pero a lo que yo voy es cómo hacer que los pocos que sabemos seamos muchos. Bueno, porque, yo miro a toda la gente que va caminando y que va en la combi, o sea, el mismo chofer de la combi, y yo digo, ese señor nada más lee la nota roja del diario de Chiapas, sí, pero no se pone realmente, no ha de tener ni Facebook, ni Twitter, ni Messenger, ni nada. O sea, a eso voy. O sea, ¿cómo hacerle de ver? Porque la verdad, la masa... En este caso, lo importante es dar a conocer a los, o sea, de nuestra trinchera, a los más que podamos de esta situación.